Hola, los ejercicios de hoy van a estar encaminados para ayudarnos cuando tenemos que hacer ejercicios de abdomen, no nos moleste la espalda. Vamos con ellos. El primer ejercicio es un movimiento que todo el mundo conoce. Tengamos en cuenta que todos somos diferentes y nos movemos diferente. Cuando nos tumbamos boca arriba y vamos a realizar el crunch, la flexión del tronco, para activar bien nuestro transverso abdominal, no necesitamos subir hasta arriba, solamente con subir un poquito vamos a notar el tono de la zona abdominal, ¿de acuerdo? Tendemos a hacer ejercicios donde las piernas se extienden, donde subimos, y ahí es cuando empezamos a padecer nuestra molestia en la espalda. ¿Qué ocurre? Que simplemente con realizar este gesto vas a poder activar bien esta zona controlando tu respiración. ¿Por qué? Porque la respiración te va a ayudar a hidratar bien las vértebras y mejorar el movimiento de tu tronco. Por favor, ténganlo en cuenta. Y a esta velocidad no hace falta hacerlo rápido. Potencia, sin control, no tiene sentido. Vamos con el siguiente ejercicio. Para este ejercicio vamos a utilizar la rotación de la columna. Fijaos, nos vamos a colocar de rodillas para trabajar en extensión la cadera. Colocamos los brazos hacia el frente. Podríamos utilizar una resistencia a un lado en caso de que quisiéramos, ¿ok? El movimiento va a ser de rotación hacia el lateral. Teniendo en cuenta que este es uno de los ejercicios que también solemos ver mucho en los gimnasios o la gente cuando entrena, sobre todo con peso súper, con resistencias muy grandes, con un montón de velocidad, etcétera, etcétera. El truco de este ejercicio está en el movimiento. Cuando volvemos al centro, si la resistencia viene de este lado, hacerlo de manera controlada. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a activar bien toda tu musculatura abdominal. Cuando realizamos la rotación, tenemos que tener en cuenta que la zona que rota es la zona dorsal. La zona lumbar tiene que mantenerse con cierta estabilidad, porque si no, ¿qué nos pasa? Que luego sentimos esas molestias en nuestra zona lumbar. Os recomiendo que lo probéis. El ejercicio que vamos a hacer ahora es una extensión del tronco. Es importante que toda la musculatura que tenemos detrás de la espalda, ¿vale?, la zona de glúteo isquiotibial, esté fuerte, porque nos va a ayudar a prevenir. Nos vamos a tumbar boca abajo y vamos a extender el tronco hacia arriba. Cuando extendamos el tronco hacia arriba, tenemos que pensar en elongar, en estirar la zona de la espalda, no en solamente doblarnos hacia atrás, que es cuando vamos a sentir el dolor. El abdominal, el ombliguito, en dirección como hacia la barbilla, notando que también está trabajando. Cuando realices la extensión hacia arriba, apretáis glúteo, apretáis abdominal. En caso de que haciendo este ejercicio te duela la espalda, no es recomendable para ti, hay algo que debes de cambiar. Bueno, todos los ejercicios que hemos hecho están muy bien para prevenir dolores de espalda, pero lo que nosotros realmente buscamos, ¿qué es? Pues tener un vientre plano y un vientre definido. Solemos recurrir para eso a ejercicios cardiovasculares o dietas estrictas. Pues para ello he de deciros que para tener un vientre plano necesitamos que nuestra hidratación sea básicamente de agua. Sé que nos gustan las bebidas azucaradas, pero tenemos que intentar reducirlas. La otra parte es la alimentación. Tenemos que intentar que no sea procesada y que sea lo más natural posible. Fruta, verduras, legumbres, tubérculos, carne, pescado, todo de manera variada. Pues bueno, con todos estos consejos, nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos en forma.